bienvenidos a la segunda parte de Choques Culturales con México y España. El verano en España es una cosa que se espera todo el tiempo, todo el año estamos esperando el verano para poder ir a la playa, salir a las piscinas, tener más tiempo libre, poder ir a tomarse unas cañitas por la tarde, etc. Pero hay una cosa que yo, mexicana, rancherita, mente cerrada, no había visto nunca en mi vida. Y sí, estoy hablando de ir a las playas españolas, ¿eh? Ir a las playas españolas significa que todas las mujeres, así tengas 80 años, 50, 40, 30, 10, 15, 20, 2, todas van a ir en bikini. Para mí no era normal porque estoy acostumbrada a usar esos trajes más larguitos, menos enseña todo, pero para las españolas y los españoles es súper normal, es el único, bueno, ahora creo que ya están empezando a salir los otros de moda, los que son triquinis y bla bla, pero bueno, hace algunos años lo único que encontrabas en todas las tiendas para comprarte un traje de baño eran bikini. Da igual si pesas 100 kilos como si pesas 40, tienes que usar bikini. Y bueno, esa no es la parte más fea, eso es lo más natural, lo más sencillo y lo más bonito. En la primera vez que yo fui a la playa, me quedé así. Me encontré con un grupo de mujeres que parecía que era la abuela, la madre, la hija, la nieta y la amiga. No tengo idea, eran bastantes mujeres, todas estaban en topless. ¡Sí! En España es súper común el topless, lo vas a encontrar en todo sitio. Me refiero a las playas o algunas piscinas también. Sí, sí. Es súper natural en las playas que la gente esté en topless. Muy, muy, muy natural. Tan natural que nadie lo mira extraño ni nadie lo mira tan sucio, tan pervertido. Es algo súper natural para los españoles. Que me voy con el segundo punto, que es que en la televisión puedes estar viendo la televisión a las 2 de la tarde y vas a ver a mujeres en topless. Estás viendo una serie que se trata de escenas de amor. Las muchachas o las mujeres pueden salir en topless enseñando todo sin cuadritos, sin restricción en la televisión española. Cosa que yo sé, mi mente no es tan abierta y a lo mejor pienso que no es tan correcto porque pueden haber niños viendo la televisión a esa hora, pero si recordamos, pues ellos lo ven tan natural que al igual que podemos encontrar escenas de relaciones sexuales tal cual, mirándole casi todo, vamos, que se le mira todo, y cosas que no sé, para mí, yo había veces que miraba la tele y era a mí me daba tanta vergüenza que le apagaba la tele. Igual, las malas palabras, que es el siguiente punto, las malas palabras en la televisión abierta está normal. Los españoles en general, a ver, vamos a aclarar, los mexicanos también y todo el mundo, yo creo que somos muy groseros, pero los españoles creo que más, o al menos es más natural que tú digas groserías mientras hablas, no importa si está tu jefe, tu madre, etc. No todas las groserías, pero no está tan mal visto decirlas y mucho menos en la televisión abierta. Así que te puedes encontrar palabras como por toda la televisión abierta y no pasa nada, nada, nada. La palabra mierda, que para nosotros, o al menos para mí, era fuerte, es súper común. Para ellos no es nada fuerte y creo que ni siquiera es una grosería en España, si no me equivoco. Porque para ellos decir ¡mierda! ¡Se me olvidó, ¡Vaya mierda de televisión me he comprado! ¡Vaya, vaya, vaya! Normal. Para ellos no es una mala palabra tan grosería, pues, hablando sencillamente, claro. Y nos vamos al siguiente punto, que es, ya que estamos hablando de la televisión, el fútbol. ¡Oh! El fútbol es como la religión, el dios de los dioses para los españoles. Sí, si yo creía que los mexicanos éramos súper fanáticos al fútbol, sí nos ganan, la verdad, sí nos ganan bastante. Para los españoles, sí o sí, o sea, tú puedes salir a la hora de un partido de fútbol y no vas a ver a nadie en la calle. Vacío. ¿Y qué significa? Que hay fútbol. Vas a ver los bares llenos de gente, pero llenos de gente, que hay veces que no caben, de verdad, y están hasta mezclan sillas, mesas con todo el mundo, porque todo el mundo tiene que estar ahí. El mejor negocio. ¡Busca de mi puta, bendito!
vamos al siguiente, que es la traducción al castellano. Odio la traducción al castellano. Yo, para mí, claro, estoy acostumbrada a la traducción mexicana o la latina, y me han echado a perder tantas películas. Yo era súper fanática de los Avengers, de los Simpsons. Me encantaba. Y entonces fue llegar a España y estarlos viendo y decir, ¿eh? ¿What? Se me acabó las ganas de ver las series, de ver. No me gusta nada la traducción, porque obviamente le ponen sus palabras graciosas, le ponen su lenguaje, para que ellos tengan la gracia de, para que también tenga la gracia, pero creo que pierde todo el sentido de la película y es como el picante. Ellos no saben lo que es el picante. Conozco amigos que les pica, es que ketchup, como le llamen, les pica. No creen que comamos palomitas con chile. Si eres mexicano, pues sabes que si vas al cine, pues las palomitas tienen que llevar salsa valentina o una salsita para ir. O comer algo, tienen que llevar chile, una buena tortillita. Eso no existe en España. Olvídenlo si van a España. Olvídense de las tortillas de maíz, olvídense del chile, del tomate verde. No existe, literalmente no existe. Así que si te apetece de repente algo picante, sí tienen algunas cayenas, que le llaman, guindillas o guindas, que son unos chiles, pero vamos, no hay la variedad que tenemos nosotros, ni la variedad. Al final no importa si eres de aquí o de allá, si hace frío o hace más calor, si estamos solos o acompañados, comprendan, pregunten, mas no juzguen. Recomiendo abrir su mente a nuevas aventuras, nuevas culturas y formas de ver la vida. Abran su corazón y empapen su alma de recuerdos de cada rincón donde van. Enamórense de la gente, sonrían, lloren, sueñen, crean y dejen de creer. Y no olviden que no importa el país, estamos todos aquí, en el mismo planeta.